Vibraron las cuerdas y la música se adueñó de la sala. El flamenco regresó al Teatro Tomás Terry de Cienfuegos en la guitarra de Reinier Mariño, uno de los más importantes exponentes cubanos de ese género. El concierto A Mi Aire incluyó temas antológicos de Joaquín Rodrigo, Ernesto Lecuona, Paco de Lucía y del propio artista. De vuelta en el país, luego de permanecer durante los últimos años en España, el compositor consideró la visita a esta ciudad como el pago de una deuda con su público y consigo mismo, y calificó a Cienfuegos como una de las plazas fuertes del flamenco en la isla, en entrevista concedida al canal de streaming Jagua TV de la Dirección Provincial de Cultura. Si se habla de, digamos, las capitales del flamenco en Cuba, está la ciudad de La Habana, por grande, no por otra cosa, es por grande. En segundo lugar, Cienfuegos. Yo diría que en tercero Santa Clara y Holguín, pero Cienfuegos es un... O sea, hablando de flamenco, de cultura española, es un sitio muy importante. La plaza fuerte de la cultura. La más fuerte de Cuba. Durante su presentación, Mariño compartió escenario con la reconocida guitarrista cienfueguera Arianna Cuellar, el bailaor Jen González, la flautista y musicóloga también del patio Sandra Busto y con la clarinetista Ivette Fernández. Mariño se refirió a sus proyectos como resultado del contrato firmado recientemente con una disquera italiana. Es una discográfica que está muy de moda en Italia porque tiene artistas, los artistas estos de aquí, de moda, de reggaetón, de Miami reggaetón, de Italia reggaetón, y el único instrumentista soy yo. Y tú estás en un giro completamente distinto. Y yo el único que toco instrumento soy yo, porque ahí sí yo te digo, lo de los nombres, tú dices, ¿qué tú pintas ahí? Pues ni sé, yo hago lo de la guitarra flamenca en las canciones de ellos. Y a cambio me hacen 5 discos de guitarra al mismo coste que invierten para un disco de reggaetón, que son unas cifras inmensas. Como parte de su gira por la provincia, el músico impartió clases magistrales en la Escuela de Arte Benny Moré, donde compartió con estudiantes y profesores. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.